Yo, yo pienso que lo que hubo eh, la gente relacionó el evento que hubo en la mañana con el de la tarde y no Perfecto. tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es un tipo de gas diferente, total, un inflamable al tóxico, son completamente diferentes. Perfecto. En el caso de, lo, de, de esos gases, son gases tóxicos que emite la refinería. Nosotros tenemos un protocolo que cuando, eh, de acuerdo a las mediciones que hagamos, Desalojamos al personal, desalojamos. El personal administrativo, que fue lo que sucedió, estaba trabajando conjuntamente con el operacional. El operacional lo subimos a, una, a, una, a un nivel alto, en donde los gases, por supuesto, son más pesados que el aire y bajan. Entonces ahí están protegidos, resguardados, y entonces simplemente desalojamos el personal administrativo. Cuando pasa más de una hora en esa situación, nosotros desalojamos inclusive el operacional. Entonces, lo que quisiera diferenciar es que estos son gases tóxicos. Eh, luego, en el, en el turno de 3 a 11, vino el autobús, vino el autobús, se hicieron las mediciones y bajamos al personal de 3 a 11. Este trabajó sin ninguna novedad hasta las 11 de la noche. Luego, eh, en el turno de las 11, a las 12 y 40 de la noche aproximadamente, detectamos gases, otro tipo de gases. Es bueno recalcar que la empresa Puramin tiene 38 años de operación y en el CRP creo que tiene decimal, si no recuerdo, aproximadamente 62 años. Entonces, este tipo de evento no había ocurrido nunca. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vemos vemos el tipo de gas, hay un riesgo, hay un riesgo de eh, hay un riesgo de incendio, de provocación de incendio a través de cualquier punto de ignición que haya. Entonces, ¿qué es lo que pasó nosotros mandamos a desalojar a esas, hora, a esas horas de la noche, a las 2 y 40 aproximadamente. Pues ha, ha podido ser a las 2 y 45 realmente, pero más o menos esa hora. Y a la 1 y 10 ocurrió, o sea, fue muy súbito. Entonces, no, eh, a pesar de que, se, de que se, eh, en Puramín eh, la, la de seguridad eh, iba a ser una evacuación general, se llamó al transporte, pero eh, fue muy súbito, no hubo tiempo. A, a, y aparte de eso el, el el transporte que venía hacia la planta por alguna razón no pudo llegar porque eh, PDVSA tomó las medidas que hubiera sido peor inclusive porque el, el, los automóviles son fuentes de ignición entonces lo que se hizo eh, el, 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 el 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 sistema de seguridad o el, el protocolo de seguridad, funcionó a la perfección. En el caso de... Lo, de, de hab, todos los compañeros de trabajo han debido estar en la parte alta de la, de la empresa. Nosotros, ese, ese es el departamento de seguridad y salud laboral. Entonces, como los gases son pesados, entonces están abajo. Y solo debía estar el vigilante. Lastimosamente, había un compañero que no teníamos en mente que estuviera ahí porque no era, la, no era lo que había dictado el Departamento de Seguridad y Salud Laboral. Entonces, ¿qué quiere decir? En la parte de afuera de vigilancia ocurrieron, eh, las dos personas que había se murieron por la explosión. Sin embargo, arriba había 15 personas. Y se murieron tres. No es que quiero decir que no importa, sino simplemente que había mucho más oportunidades que el, el, amigo, el amigo Rigoberto se salvara. La persona que debió estar es vigilancia, únicamente llamando a los taxis y tenía su equipo de protección. Otra cosa, que nos dimos cuenta que el, el que quien lo acompañaba a él no tenía el equipo de protección integral, que eso no ha debió estar ahí. Yo pienso que el amigo se puso nervioso, que a lo mejor quiso salir más rápido de lo normal. Y, y pudiera ser comprensible, pues, porque eh, él nunca había visto un hecho de esa naturaleza, lo de los gases. La parte de. de, de porque eh, se relata que hubo una nube de gas. Entonces, tú sabes, eso impacta, porque como nunca se había visto, entonces él tomó esa decisión por alguna razón. Los que estaban afuera fueron dos. Y adentro había aquí, en, en el, en el búnker, como le dicen ustedes, había 15 personas, de las cuales se murieron tres. Tres y dos, cinco. Se desalojó a las 3, sí. a las 12, sí. y el evento ocurrió, el evento ocurrió a la 1, 13 horas antes nosotros desalojamos. Pero esto, esto sucede normalmente, mucho, esto sucede una, dos, tres veces al año. Cuando hay vendaval, cuando, lo, cuando los gases están a unos PPM no permisibles, no permisibles, entonces en ese momento se evacúa. Eso es normal. Pero este es un evento, repito, en donde los gases que habían eran, de, eran, eran susceptibles a, son infla, inflamables, entonces en cual, puede ocurrir en una explosión en cualquier momento. Entonces son, son tipos de, 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 de acciones, tú tomas acciones diferentes dependiendo de lo uno y de lo otro. Para recalcar, de 3 a 11 se trabajó con perfecta normalidad. Se trabajó por decirles de 7 en adelante y a las 12 decidimos evacuar el personal administrativo. Esperamos hasta la una como está como expresado en nuestro protocolo, y el personal sale, sale. A esa hora sale la totalidad del personal. A las 3 se vuelve a medir los valores, y a las 11 otra vez, y no ocurrió ningún... Y, y por supuesto, cada hora, cada hora, y no ocurrió ninguna novedad. El, tra el personal trabajó perfectamente.